¿Tú crees que ahora van a aprender que con los dominicanos no, que ya que, que con corto aviso le hicieron a, a Héctor Luis García, ahora se lo hicieron a tú y ya, ya van dos do veces que con corto aviso ganamos los dominicanos? Bueno, eh, ya yo creo que es hora de que nos tomen en cuenta como algo serio, porque yo lo he dicho que la nueva generación está sacando la cara por República Dominicana. Entonces yo creo que ya eh, es hora de que no tomen en serio o si no vamos a ir dándole sorpresa. He said that uh, uh, it, 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 this new generation of boxing is definitely uh, different. And he goes that if people don't start taking us serious, we're going to keep causing these upsets. Uh, um, so how's how's the Dominican Republic act acting uh, towards the Dominican boxing? Because this month, this last thirty days, let's say, we've had some really really good performances from Dominicans. Eh, ¿Qué tanto la República Dominicana está recibiendo eh, tanto eh, en el último dos tres semanas que tanto éxito en el boxeo dominicano? ¿Cómo está re reaccionando el país? Bueno, la verdad está reaccionando muy contento, ya que nosotros eh, estábamos más por más reputados por la, por, ¿sabes? por las actuaciones anteriores que habían sucedido. Eh, y ahora están viendo de que sí, de que hay jóvenes, habemos jóvenes que tenemos deseo de superarnos y también de, porque nosotros representamos eh, el país principalmente, ¿te entiendes? Entonces, eh, he says that the the Dominican Republic they're real happy because we're now getting the rep, getting rid of the bad reputation we had in the past and that uh we're now showing that we have quality fighters and 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 the way these fighters are coming out now is different from the ones from the past and that you know it, it's exciting things coming soon.